Hola, hola gente dragonera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Sean bienvenidos a un nuevo video más del canal. Segundo día del evento Asedio de las Casas. Y seguimos avanzando con esta isla puzzle Asedio de las Casas, la isla Tablero. Avanzando en lo que son misiones, recolectando en lo que es el Teledragón, haciendo las recolectas respectivas. Así que de una vez vamos a ver qué cosas tengo más para avanzar acá en Ligas. Si ya puedo completar esta misión de Ligas. Arribamos esto por acá. Unas 8 movimientos puzzle más. Para poder comenzar a reclamar dragoncitos. A ver. Cambiamos. Ay, muy rápido. ¿Y a qué? ¿No lo había pausado? Ah, bueno. Listo. Uno menos. Uno más. Y una vez avanzamos con esto. Ah, que suficiente, creo que ahí está. Listo, dos batallas más. No hay problema. Se acaba. Ah, sí, también, metal. Hoy día, en esa batalla, brilló el noble dragón. Listo, 4 gemas. Mire, 4 gemas, 4 batallas, 8 de movimientos puzzle. Por acá seguimos con los maestros del mar. A ver, no demasiado. Este sí puede ser, pero este de acá me puede causar problemas. Bueno, dejamos esto de lado mientras. Mejor lo salto. No, mejor lo salto. Saltarte te cuesta 5 gemas, no hay problema. Volvemos con los recolectas. ¿Cuánto necesito recolectar acá? Listo. 150.000. Y bueno, y una vez vamos a avanzar algunos que otros, conseguir algunos que otros dragones. Vamos con el dragón primero, el excursionista. No sé si ya la mayoría habrá avanzado lo que es esta. Ya habrá conseguido ese dragón. A ver qué puedo hacer con 367 momentos puzzle. ¿Hasta dónde llego? Vamos a ver, vamos a comprobar hasta dónde se puede llegar. Ajá, bien, por acá. Una vez reclamemos ya. Pero si queremos reclamar todos los cofres de asedio, los cofres del río de castillo, para poder llevarnos a nuestro hermoso, hermoso dragoncito corrupto, que son 50 flechas de asedio, 50 ladrillos de castillo. Tenemos que avanzar rápido para conseguir los dragones, porque acá ya no me interesan demasiado los dragones, sino los cofres para llevarnos a nuestro dragoncito corrupto. Bueno, vamos a avanzar por acá. Y bueno, acá no sé qué salió. Ahí están los costos de los movimientos puzzle, pero todavía no, gracias, todavía no me interesa esto. Tengo por acá. Bien, vamos a avanzar. Los más fáciles de llevarse son personas de la primera fila. Los de la segunda y la tercera ya es otra cosa ya. Se nos complica la cosa. Listo. A ver, por acá que tenemos. Hermoso, hermoso, hermoso. Seguimos. Por acá. Avanzamos. Vamos, baja, baja. Necesito que bajes. Mira, un excursionista. Bien. Bueno, vamos a hacer este combo de acá. Reclamamos nuestras primeras recompensas. Pero como dije, yo solamente quiero comenzar ya a reclamar dragones. Para poder ya avanzar y conseguir lo que son los cofres de asedio y ladrillos de castillo. Listo. A ver qué tenemos por acá. Bien.
Hermosa combinación. Me estoy preocupando. Listo, ya está. Primeras orbes como comodines épicas. Bien, una estrellita por acá. Y ya estamos para conseguir los primeros 250 monedas tolero del juego. Bueno, de la isla. A ver, por acá que tenemos. Bajamos algo más. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Baja algo más? Sí, ahora sí. Ya, chao. Reclamemos de una vez a ese dragón excursionista. Ya está. Lo conseguimos. Dragón excursionista. Primer dragón de esta isla. De esta isla puzzle. Vámonos por el siguiente dragón. El dragón enano. Tenemos por acá. Cofrecito de luz. Comida. Igual se agradece. Todo se agradece cuando es comida. Listo. Vamos por el dragón enano. Todavía me queda 315 movimientos puzzle. Comenzamos con los ruidos a mi costado. Bueno, ¿y qué se va a hacer? No puedo hacer nada. Siempre con la misma cosa. Listo. Nivel 3. Vámonos por el dragón enano. Vamos a conseguir el dragón enano. Ya nos quedaríamos solamente con algunos cuatro dragones, unos cuantos dragones de el dragón fortaleza. Pero como dije ahorita, ya creo que los dragones quedaron de lado. Porque ahora lo que interesa es completar la colección y llevarse a su dragoncito corrupto. Listo. Mientras más rápido consigues los dragones, más rápido vas a poder conseguir lo que es tu dragón, los cofres de asedio y los cofres de ladrillo. Bueno, 250 monedas. Laberinto. Monedas tablero. Listo. Ahí estamos. Voy a ver si consigo a ese dragoncito corrupto. Listo. Por acá. Bien. Seguimos. Tenemos que hacer que baje. Bueno, ya. Bajó, pero no quería que bajara así. Bueno, nivel 4. Vamos a completar una vez. Ya está. El sonido de los combos uno tras otro. No hay nada mejor. ¿Otro combo? ¿Otro combo? Bien. Wow, qué hermoso. Lo digo, no hay nada mejor que ese sonido. Combo tras combo tras combo. Un combo tras combo tras combo. Qué hermoso. Nivel 4. El dragón enano por un lado. Vamos a ver si conseguimos esto. Listo. Otra estrellita. 41, 39. Listo. ¿Qué más tengo por acá? Algo interesante. Please. Cofre. Ladrillos de castillo. Ahí está. Tres. Los tres primeros ladrillos o el primer cofre del castillo reclamado acá en lo que es la isla puzzle. Bueno. Porque ya nos están dando cofres castillo, pero en lo que es en las pruebas temporales y en el teledragón nos están dando. Así que
Puede ser que todavía podamos tratar de conseguir a nuestro cofre corrupto. A nuestro dragón corrupto. Listo. ¿Qué tenemos por acá? Listo. Por acá. Seguimos. Quiero conseguir ese dragón enano. El hermoso sonido de los combos. No hay nada tan, pero tan hermoso como el sonido de los combos. Un combo tras otro, tras otro. Listo. Listo. Bien. Combo tras combo. Listo ya. Ya estamos. Ahora sí. Dragón enano. Listo. De una vez. Reclamemos. Y todavía me queda una estrellita más. Pero quiero ver qué me sale en ese cofre de tinieblas. A ver. Seguimos acá. Ya de una vez reclamemos otras orbes comodines legendarias. 5 orbes comodines legendarias. Y ahora sí, dragón enano. No te hagas de rogar. Por acá. Por acá. Y por acá. Por acá. Vamos, no te vas a robar. Cofre de tinieblas. Nada interesante. Y ahora sí, dragón enano. Listo. Dragón, excursionista, dragón enano. Los dos en un solo video. Ahora solamente nos falta reclamar a este dragoncito, el dragón espinudo, el dragón magia antigua y por fin de una vez el dragón fortificación, porque me quiero comenzar a reclamar estos de acá. Los cofres castillo, el cofre de asedio, todo lo que pueda. Va a tocar gastar gemas, pero vamos a conseguir, porque quiero conseguir estos de acá. Creo que de ahí ya no hay más. Por acá hay unos cuantos cofres más que se puede reclamar. Y por acá arriba siempre se reclama esos cofres, así que no hay problema. Bueno, bajamos aquí al video. Si te gustó el video, te gustó el contenido, pues te invito a que te suscribas. Si no, tienes que darle clic botón rojo de suscripción. Mientras activa la campanita de notificaciones. No te olvides de darle like al video. Mientras más like, más comentarios, más compartidos el video. Apóyame, que este canal siga creciendo cada día más. Ya te puse a traer más información, más contenido. Sobre todo este mundito de Dragon City. Ya saben que la información, el motivo de este canal es brindarles, apoyarles, dándoles toda la información precisa para que puedan conseguir todas sus recompensas, todos sus premios, mantenerlos actualizados con las ultimitas de Dragon City. Y esa es la información para todos. Acá no escribimos a nadie. También si puedes compartir su video en tus redes sociales, en tus redes sociales que se ha sido con todas las personas que conozcas. Y no te voy a echar a mis dos fanpages de canal, que siempre estoy publicando bastante información, bastante contenido, sobre todo lo que publico en el canal, especialmente sobre Dragon City. Próximamente más información sobre las dos últimas islas que faltan: la isla Carrera Asedio y la isla Laberinto Asedio, con los dragones, el dragón balista y el dragón ariete. Esos son los dos últimos dragones y esa es la última información que falta. Así que estén atentos al fanpage, estén atentos al canal, que próximamente va a haber información sobre estas dos nuevas islas. Y bueno, mientras están apareciendo los comentarios del video anterior, quiero mandar un saludo a Miriam Lucinda Cumbal Sánchez, que me pidió que lo saludara en el video anterior. Y te va tu saludo, Miriam. Espero que tengan los videos, espero que tengan los videos, que te sirva el contenido, la información. Y bueno, también si quieres que te salude en el próximo video, deja abajo tu comentario, pidiendo que te salude. Yo estoy saludando en un próximo video. Y si quieres que tu comentario se aparezca en el próximo video, ya saben, los tres primeros comentarios de cada video, o los primeros comentarios de cada video, siempre están apareciendo en el próximo video. Pero siempre tienen que tener activada la campanita de notificaciones, ya que así solamente se sale con un video y podrán comentar apenas salga el video. Y bueno, nos veríamos en un nuevo video. Suerte. Se despide su amigo Master City. Chao a todos.